Aloha Sicilians, welcome to episode 33 of This Night in Stars. For this week's video, we are going to be reviewing the boat show from Parque Condor. Parque Condor is in Otavalo, which we just recently went to, so stay tuned for when there's vlog for more information. However, if you're watching this late, check my cards and my description for a link to that video. Parque Condor primero es un... Señores, por favor, que se sientan. Primero, un centro para educación ambiental. Estamos usando rapaces, aves de presa, como herramienta, como instrumento para hablar sobre problemas ambientales. Segundo, somos un centro de rescate. Todos los aves que tenemos acá son rescatados o donados. Acá tenemos una clínica, tenemos una cuarentena, donde siempre llegan las aves rescatadas primero. Si podemos liberar un ave después de un tratamiento, liberamos. Y si no, damos un buen hogar. Entonces, todas las aves que ustedes vieron o van a ver son aves que ya no se pueden liberar. Porque las aves que sí vamos a liberar, ustedes nunca van a ver. Porque esos no deben tener contacto con la gente para no acostumbrarse. Porque después va a ser mucho más difícil de liberar. Por ejemplo, esta ave. Rescatado en Quito, mucho tiempo con nosotros. Una especie muy famosa acá, en Ecuador. Se llama escandalosa, por este caso. Por eso se llama escandalosa. Veamos. Veamos entonces. Mire, esta ave, mire cómo se camina. ¿Por qué se alza la pata, Skurkinge? Mire cómo se alza la pata. Se alza la pata. Estos aves viven en los páramos de Colombia y de Ecuador y siempre están buscando insectos, lombrices, en el piso del páramo, caminando, muchas veces caminando en grupos. Y por esta es la canción Curikingue, alce la pata. Mire, mire cómo se camina, alce la pata. Y con esto hay la canción Curikingas, la pata buscando insectos, lombrices en el piso del páramo, pero ellos también gustan bastante la carne de animales muertos. Ustedes... Si hay un animal muerto en el páramo, lógicamente vienen los cóndores para comer, pero también siempre los curikingas. Ya, ya, muy bien. Sabemos que es un ave adulto, ¿por qué? Porque tiene el color, el plumaje de un ave adulto. En unos 2-3 años, más o menos, para tener el color típico de un adulto. Piensa que es humano, es que todos ustedes son familia. Si liberas un ave como esto, la primera cosa que va a hacer es buscar gente para pedir comida. Yo creo que esta ave puede comer un caballo y todavía quiere más. Se cae en un nido en San Pablo, aquí cerca, hace 7 años ya más o menos. Ahora ya está grande, con todas las plumas. Una lechuza, barn owl en inglés. Y lechuzas simplemente son búhos, simplemente es una especie de búhos. Y búhos, por lo menos muchos de ellos, son nocturnos, que quiere decir que ellos buscan la comida en la noche. Pero no todos los búhos son nocturnos. También hay búhos que son diurnos y nocturnos. Buscan la comida día y noche. Incluso hay unas especies de búhos que solo buscan la comida en el día. Entonces también todo depende de la especie. Pero es mal. También en el día ellos ven mejor que nosotros. Aparte de los ojos tan buenos, también tienen un oído que es excelente. Ellos pueden escuchar los ratoncitos caminando en el piso. Y miren cómo saca la lechuza. Es como la antena de DirecTV. Todos los búhos tienen plumas muy suaves.
nadie se escucha un búho volando. Nadie. Por mala suerte de los ratoncitos. Ellos solo comen ratoncitos, nada más. Hey, porque vive muy cerca de nosotros ellos y nosotros somos muy malos. Estos llegan con disparos, que gente que pegaron con machete. Vive cerca de nosotros en casas antiguas, en ruinas, en jardines con árboles con huecos. ¿Por qué viven esas lechuzas tan cerca de nosotros? ¿Por qué es esto? ¡Sucios! Mucha basura alrededor de las casas. Y ahí vienen los ratoncitos y después lechuzas. Hay que ser honesto, ¿no? Lechuzas se pueden encontrar desde en todos los continentes, a todo lado. Menos en Antártica. ¿Por qué no en Antártica? Antártica es el único continente del mundo donde no hay ratoncitos. No hay ratoncitos. Porque no hay basura. No hay humanos. Lechuzas. Más o menos inteligente, ¿no? En inglés, Harris Hawk. Primera ave rescatada y entrenada. Esta ave ya está 15 años conmigo. Llego a... ¡Hey! ¡Nos caes de aquí! Pusimos el nombre a Harry, porque suena bien, ¿no? Harris Hawk, Harry, suena bien, ¿no? Más común en áreas, en zonas áridos, secos. ¡Hey! Oh. Up. Hey. Ya, muy bien. Y esto puede llegar hasta una hembra viviendo en un grupo con hasta 8 machos. Por ejemplo, siempre hay suficiente alimentación para los crías en el nido. Nunca hay una falta de alimentación, entonces nunca muere un cría por falta de alimentación. ¿Cómo podemos distinguir la diferencia entre macho y hembra en los aves de presa, en los rapaces? ¿Cómo es que uno pone huevos y otra no? ¿Por qué el tamaño, señor? Porque yo he visto en casa llegan muchos de estos. Y los que cazan son más grandes que los que no cazan. Ya, entonces, que yo supongo que el macho caza. Entonces, el macho es más grande porque las hembras son más grandes. En los rapaces no existe machismo, porque si los machos no se comportan bien, las hembras matan 25 hasta 30% más pequeño. Ya. Llego muy por vuelo. Y es otro animal en pronta. Alright, so now that you've seen the clips of the bird show, it's time for my review. I give it an 8 out of 10. I originally expected it to be more than one bird at a time, and that they'd all be like flying around and whatnot, but it was still really entertaining and really informative. I quite enjoyed the show. So 8 out of 10, and if you're going on travel, I recommend you go to this park. I wrap up the episode, so if you enjoyed it, drop one down below and leave me a comment. Future reviews, maybe you've actually already been there, I don't know, something. Subscribe if you're new, follow me on social media, and aloha till Wednesday's vlog.